Agustín Lima, capitán, felicitaciones, ganador del sprint. Un arranque intenso, un arranque que era necesario en busca de la punta, como fue atacarlo a Gregorio Cuenta de entrada. Así es, así es. Las primeras vueltas nuestro auto se notaba superior. Aprovechamos eso y también en el fervor de la lucha el error de los demás. Las primeras dos vueltas fueron claves, avancé hasta estar en la punta de la carrera y a partir de ahí manejé un ritmo tranquilo. Después, comentame cómo fuiste manejando cada uno de los relanzamientos y ese momento en el cual se genera el despiste múltiple, que es lo que alcanzaste a ver vos o qué tipo de piso tenía el curvón. Así es, la realidad es que nuestro auto era superior en el ingreso a la recta y en la curva 1. Entonces los relanzamientos eso nos beneficiaba para hacer una diferencia más que tranquilizadora. En la vuelta que vos bien decís, hice una diferencia en la recta, pero al haber mucho spray y mucha lluvia, no podía ver bien para atrás. Y llegando a la curva 1, el equipo me avisa que hay un pace car y el motivo fue que 5 autos se fueron en la misma curva. La realidad es que yo la noté igual que siempre, por ahí en el fervor de la lucha o en el querer avanzar, alguno estiró de más el frenaje y lo copiaron todos. Después, ya en la definición de la carrera, ¿cómo supiste capitalizar el ataque de Moscardini a Garris? No, como te dije, nuestro auto era superior en el relanzamiento, eso nos permitía hacer una diferencia y a partir de ahí manejar el ritmo tranquilo. En el caso que Moscardini se acercara, sí, vamos a tener una lucha porque venía más rápido, pero no tengo duda que el resultado no hubiese sido distinto. Pensando en mañana, ¿alguna modificación en el 408? No, no, la realidad es que primero hay que ver qué condición de piso tenemos. Hay muchas posibilidades que se seque y ahí se va a igualar las condiciones para todo. Agustín, gracias por tus minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias y déjame agradecer al DTA Racing. La realidad es que a partir de Río Cuarto hubo un cambio más que importante y estamos en la lucha en todas las fechas.